ardorao, el sufrimiento. La cosa buena sorbía, ay, nunca lo malo recuerdo. Bueno, hombre, ahora generalmente siempre eso creo que se da de la misma forma y manera que anteriormente, ¿no? Se hace la convocatoria, hay un señor que quiere fiesta, o nada, se llama a los artistas y se hace uno partícipe de ella, ¿no? Pues no hace mucho estuvimos con el presidente, expresidente, don Felipe González, en Extremadura, una serie de artistas con él. Estuvo muy bien, la fiesta se da muy natural porque ellos son personas muy naturales, ¿no? Muy naturales, o sea que... Y además te lo pasa bien, te lo pasa a gusto porque son esas personas tan ecuánime, tan sinceras, tan normales que te está a gustito en la fiesta, ¿no? No está tenso ni nada de eso, ¿no? Muy bien, alegre, riéndote, cantando, bailando, o sea, pasándotelo bien encima, ¿no? Sí, nací con ella. Me encanta. Yo soy noctámbulo. Hombre, ya menos, ¿no? Pero me ha gustado siempre y me sigue gustando la noche. Para mí es un punto y aparte. La noche es distinta al día, ¿no? Muy distinta. Cuando se hace un refrán o se hace una comparación, dice distinto como de la noche al día, ¿no? Pues la noche es distinta al día, ¿no? Existe la bohemia, existen, yo qué sé, cosas o conceptos que no existen de día, ¿no? Una mujer guapa, una fiesta con amigos, o con, ¿qué te digo yo? Estar en una reunión a gusto, hablar de aquello, hablar de lo otro. Conlleva otra salsa, tiene otro condimento a la noche que el día, ¿no? Ligar los cantes. Sí. Hombre, ligar, el significado de ligar, si te tengo que ser explícito en esa frase, pues yo te diría que es más difícil ligar los cantes, ¿no? Es muchísimo más difícil ligar los cantes que ligar por la tarde o por la noche, a la hora que te dieren a ligar, ¿no? De seguro, ligar los cantes es manda castaña. Esa luz, ¿no? De estar bien contigo mismo cantando, y otras veces no, se hace a la mínima, pero no siempre se da con esa luz o con la forma y manera de tú lograr decir el cante, ¿no? He tenido más bien sueño benigno que sueño, ¿qué te digo yo? Chungo, ¿no? He venido visiones reconfortables, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, un día que soñé que me había tocado la quiniela, y yo estaba pues fenomenal, todo el mundo de mi gente muy bien, y todo el mundo ayudadito, todo el mundo quitándole sus penitas. ¿Tú cuánto tienes? ¿Cuánto tengas? Toma, la ha quitado en medio, ¿eh? Y luego pues hasta el fin de mis días pues orientar, que te digo yo, a mi familia y seguir para adelante. Primordialmente el entorno de mi casa, ¿no? Luego después si bajo allí a Barco, a Santiago, allí en el Bar Agustín, pues nos reunimos todos, llega el Morado, llega Diego Carrasco, llega el Chicharito, llega Rafael, llega el Agarrado, en fin, llegamos todos, 30, y ya nos ponemos pues a charlar, y de momento por fin pondremos pues, una fiesta, la jirigaña de uno, la jirigaña del otro, y es verdad que se viven unos momentos felices, sin nada de nada, pero muy feliz, porque estamos en un entorno, todos somos uno, ¿no? Las bromas, las ocurrencias, en fin, la gracia nuestra, el ángel, y ahí se pasa muy bien, es culme, ese momento es culme, pero bueno, para mí, ¿no? Y por mucho que cumplamos, siempre nos parecerán poco, ¿no? Pues la vida en sí es cortita, ¿no? Y largo el sufrimiento, sí. Bueno, pues recogerme, pues siempre a compás y sin perder un hilo de ritmo, ¿eh? Que el ritmo siempre vaya en una vertiente ecuánime, que ni baje ni suba, sino
siempre en un sonsonete, digamos, perfecto. Sí, el cante te viene y se te va, y el cante sufre unos giros que es delicado, va con él, pero cuando lo da con él te sientes más feliz del mundo. Y otra vez te enrabia por dentro, aunque por fuera no lo demuestre, y estás muriéndote de pena y de dolor porque no da con el cante. Teniendo todas las ganas del mundo, ¿no?, para dar con el cante y sentirte bien contigo mismo para que los demás se sientan muy requete bien. Hombre, pues me parece específicamente muy concreta y correcta la respuesta por tu parte. A mí me parece que sí, ¿no? Después de cantar todos los palos libres que dé lugar a cantarlo, pues la fiesta es imprescindible, ¿no?, para el cierre, para el culmen de ese recital, me parece que sí, ¿no? Para mí no es difícil cantar bulería, porque creo que llevo ese cante por santo y seña de... Tu colorcillo de aceituna, tu colorcito de aceituna, tú me tienes medio loco y ganao por la calle la verdura. Tú me tienes medio loco por la calle la verdura. Ay, se va, o cuando está de mí. Te acordaba a tu de mi querer. Te acuerdas de mi querer y cada vez mi querer. Permítalo Dios y te beba San Lucas Puerto Rico. No se va a cuerda y ten talento. No se va a caer y ten talento. Reconocita tu el sentido. Vuelve a tu conocido y siento. Señorita, présteme usted el gallo. Anda, señorita, présteme usted el gallo. Y la señorita no quiso freír el caldo. Y a ti te pretende el Vicente, el Francisco gitano también te enamora. Ay, pero es Pascual solamente el hombre que te acalora. Que de tosite cantao y bailao, que de tosite cantao y reír.
tú quieres un amor maravilloso, ven un oso con negro pa' mí, llévale maraví, 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 maravillao, ven un oso con negro pa' mí, llévale maraví, maraví, llévale maraví, maraví.